Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta. Acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales. Comenzamos. La presentadora deportiva Kimi Leverón sigue trabajando a pesar de la pandemia del coronavirus. Fiel a su estilo irreverente, siempre aprovecha para mostrar bastante piel en alguna fotografía de las que sube en las redes sociales. Esta vez la captamos enseñando bastante pierna. Ligia Roca ha creado un hashtag llamado Cuarentena Creativa y en él se ha dado la tarea de compartir fotos viejitas de ella, de hace un par de décadas. Roca aparece con distintos looks de cabello, en una aparece rubia con una de sus mascotas y en la otra con pelo rojizo. En ambas nos hace recordar sus mejores tiempos en la televisión salvadoreña. El atleta de voleibol de playa David Pepe Vargas se las ha tenido que ingeniar como muchos para hacer ejercicio en casa, ya que la mayoría de gimnasios siguen cerrados. Pepe ha hecho un esfuerzo para conseguir pesas y barras y con eso mantiene la forma atlética que lo caracteriza y esperamos que así se mantenga. Daniela Salazar, la conocida esposa del ex presentador Balta Verdugo, como sabemos se ha ido junto con su esposo a la ciudad de Dallas, Texas, y ahí comparte en sus redes sociales cómo se unió al llamado Pillow Challenge o reto de la almohada, el cual consiste en ponerse una almohada como vestido sostenida solamente con un cinturón. Como vemos, Daniela se unió a este reto viral en esta cuarentena. ¿Y quién lo iba a creer? Luciana Sandoval sacó a la luz una de esas pocas fotografías donde participó en un concurso de belleza hace varias décadas. En la imagen podemos ver a Lucy con un pelo muy rubio, en traje de baño y con una espigada figura propia de estos eventos. Luciana contó que se trató de un concurso en el año 1999 en Colombia. Ella dice de que casi no tiene fotos de esa época, pero que un amigo se la compartió y por supuesto la muestra orgullosa a todos sus seguidores. De verdad de que Luciana Sandoval nos dejó sorprendidos a todos con esta fotografía de antaño. Yo me despido hasta acá invitándole a todos a que nos mantengamos informados de lo que dicen las autoridades por la pandemia del coronavirus. Usted también infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima.